Ok, estamos en vivo, sí, exactamente, estamos en vivo. Um, sí, esa situación que me decías, um, a, acá ya en continentes mucho es un poco más más veloz, justamente, menos mal. Pero inicialmente empezó así, empezó así que. No sé cuando tomamos, eh, creamos, volvimos a tener sede porque la habíamos habíamos perdido, obviamente, por estas razones ¿no? de, de, del COVID y todo eso, cuando volvimos a, a tener la sede, cuando nosotros cerramos, habíamos cerrado con un número muy alto de, de alumnos. Teníamos dos cursos de principiantes, dos cursos de intermedio, dos cursos avanzados, que estamos hablando, más de 100 personas, 120, 140 personas, y cuando... con 20, con 25. Sí. Sí, sí. y ahora, sí. ahora 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 si, si estamos en 50, 50 y algo poner más o menos 30 y sí más poner una cincuentina de personas que obviamente para los que son las estructuras eh, no, no digamos no, no está bueno pues nosotros tenemos una estructura nuestra sí Digo, nosotros tenemos una estructura nuestra y, y se va adelante porque no solamente estamos con la actividad del tango, sino que tenemos la actividad de Claudia, que es el Sensual Dance Fit, que con eso podemos tener, eh, digamos, el grupo de gente que nos ayuda a mantener la, la estructura, porque si tener una estructura hoy con 1.300 euros de alquiler, 300 no, de, no, 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 no. de área, 300 de asistente, luz, agua, sin pues no, 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 es eh, eh, verdaderamente empeñativo. Está Roberta María que saluda, buenas eh, Ciao Roberta, te saludo y me gentilmente que si sienta así el eh, maestro Ángel que, que, que yo. Gracias, gracias. Chao, chicos, ragazzi veo sí, vedo que state entrando entrando eh, y esta como Eh, abbiamo il piacere di presentare eh, Angel Fabian Coria. Angel Fabian Coria, che come sicuramente tutti sapete è un maestro argentino che abita a Palermo da quanto tempo, Angel? Angel. Ah, dal 2012. Dal 2012. Sì, sì, dal 2012. Oh, buonissimo sono arrivato a, a settembre del 2010 al nord a pordenone e dopo bueno, qui a, in sicilia ok 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 e, ah, a pordenone sì 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 all'inizio sì per, bueno, in, in realtà so, sono arrivato come primo posto in italia dove sono arrivato sono arrivato qui a, a Eh, en Sicilia, en Palermo, me ha portado un eh, primo. Ha eh, primo sido un mio allievo a Buenos Aires y, después, bueno, convertido en amigos. Y ha una de las primeras personas que, que me ha organizado. Lui ha venido a mancar ya tanto tiempo fa. Eh, Roberto Nieto, ha eh, la, la primera persona que me ha portado aquí a, eh, a Palermo, en Sicilia. Ok, ok. Angel, allora, eh, niente, ehm, scusa che ti interrompa, cominciamo dal principio. Ehm, eh. e la domanda è, da quanto balli il tango te? Da quanto vallo il tango? Eh, sì, ho cominciato quando avevo 14 anni, o 53. <ride> un oh, caspido. Sono un po', 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 po vecchietto se lo diciamo, no, ¿no? 50. Ho cominciato quando <laughs> avevo 14 anni, però ho cominciato come in quel momento, no, stavamo parlando dell'anno uh, 85 mm. 84, 85. Cuando uh, sucedió lo que sucedió con Tango Argentino en el 83 en la Francia, después de aquel grandísimo boom que ha habido el tango, yo eh, hacía parte di un de un grupo de ragazzi que hacíamos, un, un grupo de folclore argentino, un ballet de folclore argentino, y en aquel momento el coreógrafo, eh, ballerino Pablo Ojeda, que hoy habita en España. Sí. Eh, dice ragazzi eh, debemos comenzar a hacer tango porque el tango viene con un boom será un boom espectacular bueno y hemos comenzado eh, todo lo que es coreográfico ¿no? No, no o sea un poco un poco como credo un poco como hemos iniciado casi qua, casi todos y que no éramos de la ciudad del centro de Buenos Aires no vivi, sí. vivi, habitamos en la periferia y dentro del dentro de, grupo, dentro de este grupo un león es un león entre un poco aparecen las dos mías cuá que chile las dos gatos mías hacemos una 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 fiesta de una pet eh, entrevista comienza uh -huh. eh, comienza sí cuando veo 14 años a hacer coreografía dentro de un grupo folclorístico no después, después bueno obviamente comenzamos a, a laborar no solamente con el folclore con el tango cuando veo... Eh, 17 años, eh, habíamos trabajado por primera vez en eh, la Casa Michelangelo. En aquel momento, eh, 17 años, eh, comenzado a hacer esto. Me recuerdo cuando veo 17 años, eh, ya trabajábamos, mm -hmm. ya hacíamos tante cosas ¿no? con el tango. Poco, poco tango social, ¿no? Siempre. Certo, certo. Poco tango social, decíamos Andati. Eh, con, con un par de personas, un par de, de ragazzi, obviamente, a hacer a una lección de, de tango a las galerías del tango allá por San Juan y Boedo. Uh -huh. que, quien era el enseñante en aquel momento, eh, milonguero, ¿no? Dice bueno, creo que era la primera semana que comenzaban a hacer las lecciones allí, allí, y dice bueno, eh, de tutti questi nuovi, dice bueno, quizá bailar el tango, Tutto, ¿no? Alzamos la mano. <laughs> Bueno, OK, todo en pista. Finisce el tango y dice: "Voy no bailate". Se no decir parolacha, no, no se pueden decir palabras. "Voy no bailate". Más lento. Voy no bailate un cambio. Vamos. A partir de la, digamos, habíamos debido comenzar a estudiar la parte del tango social, ¿no? Con, con, la que ha rico mucho de más todo, aquella conocencia coreográfica que ya veíamos porque veníamos de la danza folclórica. Sí, un tanto. Bueno, no sé si, bueno, imagino que, que aunque tú lo hay visuto dentro de los grupos de laboro que se elabora tantísimo, se hacen tantas pruebas, tantas horas de prueba, no es como hoy que una horeta no. ya tú te estanques a casa, ¿no? Ya, bueno, eh, cinco horas, seis horas de prueba. Me recuerdo yo habitaba en Benavides, que al norte de la ciudad, de, al, al norte de, de Buenos Aires, en Tigre, sí. y eh, andábamos a probar a casa de eh, Olga Martín, buenas tardes Ángel, buenas tardes Olga. Sí, sí, saludos a todos. Andábamos a probar a San Martín, que siempre, bueno, era a dos horas, dos y media de donde habitaba yo, a casa de Pablo, de Pablo Ojeda, donde pasábamos toda la domenica. tutta la domenica ci fermavamo, ci, guarda, ci, ci fermavamo alle 5 per fare la, la, la merenda e guardare Disney, <ride> <ride> guardavamo un po' di Disney, che la mamma di Paolo ci preparava la merenda, andavamo tutti lì in casa di Paolo, e dopo mm -hmm. si continuava, quindi per, facevamo domenica, questa interrotta di 6-7 ore di prova, 5 ore, 6, no? dipendeva come come stavamo. Sì, diciamo che... Mm, ehm... Diversamente da quello che generalmente capita oggi dove una coppia si vede, si trovano in una sala e si allenano un'ora, un paio d'ora, il lavoro in compagnia è tutto un altro discorso. È tutto un altro mm -hmm. discorso um, e, e questo, a questo viene la mia domanda. Eh, Angel, e già tu, essendo un ballerino di prima, con una certa formazione, come, come hai affrontato il discorso del tango? Co, Cosa è stato lo, le cose più difficili e le, le cose più facili per te in quel periodo lì? In quel periodo, in periodo lì, lì è stato molto sì. facile imparare la forma. Molto facile imparare la forma, come un ballerino di impostazione, di creare. Certo, certo. Di creare. È stato mm. molto semplice creare la forma. È stato mm. molto difficile arrivare all'essenza. ¿Por qué? Porque habíamos tanta forma. Certo. Teníamos tanta forma, ha estuvo muy difícil de llegar a la esencia, ¿no? Que eh, creo que esto le es sucedió o nos ha sucedido a, a todos aquello que veníamos de, de una formación de, de folclórica, una formación de danza en la cual habíamos mucha forma. Pero esta esencia tanguera, ha esencia tanguera, con la maturidad, ¿no? Cuando uno comienza a maturar, comienza a ver diversa experiencia de vida y cuáles son los que van a. Yo siempre digo que el peso, el peso que no tenemos, habíamos en la, en la caminata, en cuando caminamos, cuando bailamos, es el peso de la vida estesa, ¿no? De las cosas mm -hmm. que nos Como que no caricamos. Eh, Amicicia, fidanzate, matrimonio, hijos, eh, mancanza de. de nuestros seres que hemos amado, eh, eh, es cambiando ciudad, cambiando país, entonces hay todo un, un bagallo que se carga, hay un oxígeno que se carica, carga de peso y te da pues la cosa de cómo uno afronta este caminar, este peso en el tango. Lo más difícil ha sido un poco eso, no? tener quel, quella emo, la quella emotividad real del tango. Sì, ehm, allora ragazzi, mh, credo che tutti voi quei, quelli che state ascoltando, avete visto Angel uh, uh, ballare, no? E ho fatto un calcolo, ho visto che, come balla già da 37 anni, ci lascia proprio senza speranza, perché 37 anni non è poco, e ha voglia che ci tocca a camminare. Eh, eh, Angel eh, allora in quel periodo lì io ho saputo per altre fonti anche i tuoi colleghi che c'era eh, no, non sono sicuro si c'era questa classica chiamiamolo eh, scontro fra i folcloristi e i, i milongheri sì, sì. sì perché il folclorista Eh, arribaba con mucho ímpetu, ¿no? con, con esta presencia, entonces el, era el tango muy, muy, muy rígido. Yo veo vídeos, eh, yo en el año eh, 88, 1988, 87, forse, 87, 87, forse, eh, una prima. La estatua directa de Nicolás Carrera y Enrique Carreras, que eran duerrichistas del cinema argentino, muy conosciuto a nivel nacional, a nivel internacional, con muchos premios, con la coreografía de Víctor Ayos, la dirección de Víctor Ayos y Mónica Ayos. Hemos hecho de video que, después, son andados en, en Gara, Australia, en el que se llamaba Así se baila el tango. era la historia de Así se baila el tango. Eh, cuando Rivedo, dopo tantísimos años, veo aquel video, <laughs> diciamos diciamos eh, una volta lo parlábamos con, con Milena Plebs quiero echar a Milena le digo yo veo quel video me dice Ángel pero se bailaba se bailaba se bailaba così. Era così exacto o sea. uh -huh de uno que veníamos de de, de la danza folclórica e incluso yo me recuerdo eh, me ha tocado hacer un un ruolo en aquel momento con víctor ayos en la boca en el ponte de la boca de un malevo que aspetaba un otro, hacían eh, una una lota de cortel y mata yo me recuerdo, no me recuerdo sino que lo he visto no me recordaba yo soto el pantalón soto pantalón, el... veo los estivales de gaucho veo los estivales de de, de de folclore o sea <laughs> <que> usaba... <laughs> No, no, pazzesco, pazzesco. Stavo parlando dell'87. No? Sì, 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 comunque sì, è, è, è passato un bel po' di tempo. Senti, ma ehm, se non mi sbaglio, se non mi sbaglio no, no, mi sono informato, sì, tu hai partecipato anche eh, a tango. Sì, sì, sì. sì eh, raccontami, raccontami questa, questa esperienza. Esta ha sido una bellísima experiencia eh, laborar insieme a Carlos Saura como regista y a Vittorio Storaro como el director de fotografía que era, o sea. Máximo, estamos hablando de dos premios Oscar, dos grandes, o sea, estamos hablando de Vittorio Storaro, el último emperador, Jesucristo Superstar, estamos hablando de sabe, Carlos Saura con sí. todo el Pato, y obviamente la coreografía en general ha estado de Juan Carlos Copes, dopo uh -huh. en la eh, estado el maestro Carlos Rivarola, aunque como parte de la coreografía, y dentro de lo que era lo moderno, dentro de lo que era la danza contemporánea y el tango moderno, ha esta, estado Ana María Stecker. Eh, uh -huh. eh, yo tuve la fortuna de, de ser, eh, lo que, porque Ana María Stekelmann había un grupo y eh, después Juan Carlos Copes eh, o el Tango había otro grupo... Sono stato poco perché porque Ana María Stekelmann me ha scelto también para trabajar dentro del grupo de Tango Kinesis. Uh -huh. Quindi y una vuelta, cuesta una anécdota que me piace me piace por la humildad de, de Carlos Aura, y, de Carlos Aura Hijo vamos del se llama la casona del teatro en Buenos Aires, donde se no le pruebas, estábamos haciendo prueba pruebas, Copes, en aquel momento yo lo ayudaba, ser un otro asistente en aquel momento, pero bueno, lo ayudaba dentro de la reposición de algunas coreografías, me da para que elabore con mi maestro, con la protagonista, dice, ayúdame, prepárala tú, así... Que mía, mía no venía de, de la danza, era una cantante, actriz, cantante que bailaba, mm. estaba eh, todo preparada. ¿no? mi maestra, que era la protagonista de, de sí. del tanto, eh, huyendo de una de esas pruebas, caminando ahí por, 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 por la estrada, se avicina a Carlos Aura Filio y me dice: Ángel, guarda, no a hablarte. Si ti a y si te piacerebbe hacer el rol de asistente del coreógrafo en el film. Io mi sono girato, ho detto no, veramente... Non no lo so, dovrò parlarlo con il mio manas. Mi chiede così, con tutta umiltà, no? abbiamo pensato forse se ti piaceva fare il ruolo di... De... È meraviglioso. Mm. Ah, quindi ho avuto questo, questo ruolo anche lì, collaborando e quindi bailando molto con, con la protagonista. Ana María Stekeman, que me parla dopo, para trabajar con el grupo de Tango Kinesis, fachando las, las coreografías muy contemporáneas, y asisténdolo a, a mi maestro Carlos Rivarola en algunas de, las, de los ensayos de, de, de las pruebas que Luis fachó con las diversas bailarinas. Así que fue una experiencia en lo personal, eh, una, una experiencia pazzesca. Eh, rica en, con tanto, yo te digo somos stati, habíamos estado dos meses dos meses se ha filmado se ha hecho este film dentro de Baires era un, en, al norte también en Pacheco, General Pacheco en los estudios Baires, se llamaba sí. dos meses, en la cual son dos meses dentro, dentro de este lugar no me podía destacar, no, aunque no era el mío turno, no era el mi momento de... Es ahí dentro, es ahí dentro. Elaborarlo a Vittorio Estoraro, voto. Da, da, davante a mí, sucede una cosa que a mí me, me ha impactado tantísimo. ¿no? Eh, Saura quiere un movimiento de luce que volvía una, una, un efecto de luce. Eh, Vittorio Estoraro lo quiere, a, soy asistente, y el asistente estaban perdiendo tiempo. Si è avvicinato lui e le, le dice: nel pannello 28, la presa 15, il colore. <ride> Mamma mia! Senza leggere niente. Aveva una conoscenza assoluta di. De... Senza leggere niente. Diciamo, e non era lui il che montava i pannelli in... sì, che sì, sì. Le e le 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 metteva numero. Io ho pensato questo, lui, cioè, lui sicuramente ha fatto il, il riconoscimento diciamo, di questo posto, dove erano le cose per sapere qual era la luce che lui voleva. No, no, pazzesco Mamma mia, bellissimo. È stato bellissimo. veramente molto, molto bello, molto un lavoro che mi ha arricchito e ha arricchito a tanti, no? di quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo lavorato lì. Mm, 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 mm sai che è stato a dicembre, sì a dicembre tipo il 10 di dicembre è stato il maestro Rivarola a Roma. E, e, primo eh, eh, sì, primo è stato da noi. Il primo è stato da noi. Sì, 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 il sì. primo mm. è venuto da noi. È stato qua è, che abbiamo fatto. Lesione, tres lesiones, tres lesiones, cuatro lesiones, y después he de hecho los stays, y después he hecho exhibición con la mia compañera, con, con Claudia Sortino, en una de las milongas aquí, son estati veramente, para mí era, o sea, el mio maestro, eh, fascinado y verlo allí enseñando en la nuestra escuela o haciendo la exhibición aquí a Palermo, con la mia con esto, es, es tanto una cosa muy molto ricca emozionalmente no? La verità, tenerlo... A capo. Da, bellissimo, io purtroppo ero a Roma che lavoravo lì, mh, Giselle Duragna è la mia maestra. È una, una grandissima amica mia, Giselle. Eh, esatto, e, e mi dice venite, venite, che viene il maestro, ma, ma purtroppo non ci siamo incastrati, per me è stato un peccato, volevo, volevo, sarebbe stato bello averlo visto. Ehm, senti allora, mh, gli anni 80 che tu sì, hai cominciato sì. lì sì. anche con una formazione, avevamo visto già che facevi il ballerino. Sì, sì. Giustamente, ci avevi aggiunto che le forme non erano un problema, perché, giustamente, mh, forme con 17 anni cosa non si può fare, no? E, eri in grande forma. E, mh, Tuttavia, a quello hai aggiunto anche: sì, ma c'è l'essenza del tango che era quella più impegnativa. Ehm, come, da questa, questa esperienza che hai visto questo insegnante, mi hai detto, in galleria, in, la, in galleria, in ehm, galleria esatto, dove? Ehm, Quali maestri hai cominciato a frequentare? Guarda, lì abbiamo un gruppo. Abbiamo... Lecciones, lecciones, bueno, con, eh, con, con, se llamaba, ¿cómo le decían? Le, 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 le dichaban, ¿no? Le diceva, no, el, el nene, el nene el nene Boedo, creo que era, porque era de la zona ahí de Boedo, ¿no? Sí. La, lo que tuve debe del oro, ¿no? De de y Milonguero, habíamos visto pareja milongueros Milonguero que eh, habíamos seguido, comenzado a seguir en cualquier momento, insieme a la, a, la, a la carrera, insieme a continuar a laborar, ¿no? Que, que creo que el aprofundir el la, la conocencia milonguera eh, la, no la habíamos hecho como, no lo habíamos hecho el ragazzi más joven que han crecido en el il milonga. No, ya con el hecho de trabajar, de trabajar, sí. frecuentábamos no tantísimas lesiones de milongueros. Mm. O sea, probábamos las lesiones, sí, las lesiones, pero después de andábamos a trabajar y subí ya venía la coreografía. Sí. Y todo. Lo, que, lo que sí, yo, un, un grande presente, mar, marcado presentísimo puesto, era la la no, forma, la, no, la, no, la no forma, la no pedagogía que habían y maestros, porque era así, mirá, eh, poner pon el pie acá y agarrar así y tenés que hacer, y o sea, no había una metodología, o sea, tú ahí imparabas, imparabas de lo que de debí, veramente, de aquello que de debí, veramente un acto completamente folclorístico. Este, este, esta forma de enseñarlo, no, no era académico, no no escolástico, per permiente académico, porque en aquella época te enseñaba el que el que bailaba, no no porque si un percorso de estudio, pero el enseñamiento. Mm -hmm. uh, realmente cuando una vuelta eh, yo centro lo, lo, lo recuerdo, eh, se lo recuerdo, se lo digo eh, en Australia lievi cuando para, para decir la marca, ¿no? Para decir la marca. que dice, "Vos tenés que si toca de este lado, en la de en la derecha, toca de este lado, en la izquierda, empuja de acá, el eh, lateral derecho, empuja de acá, lateral derecho, si te da <laughs> digamos, esta cosa me parecía, una, me parecía un auto, ¿viste? primero, segundo, tercero <laughs> es lo que tenemos después, bueno, con el tiempo en los, en los 90, yo digo que siempre digo que en los 90 se produjo este gran cambio dentro de la técnica, dentro, ¿por qué? porque se incorporan muchas eh, muchos bailarines de la danza no folclórica sino más de la danza contemporánea, de la danza moderna del, y del clásico sí. que son bailarines que entran con academia con la una, una parte académica, ¿no? que, uh, uh, uh. Eh, que se empieza a quitar la fuerza, porque el gaucho también tenía mucha fuerza, nosotros teníamos mucha fuerza, trabajábamos por fuerza, sí. eh, por, entonces esas marcas nos venían casi cómodas, o sea, ah. duras, ¿no? hay? Y... Claro, ¿qué <laughs> problema hay? Tenemos que empujarla, la empujamos, <laughs> tenemos que tirarla, la tiramos, no hay problema. O sea, o sea, yo pesaba 63 kilos, pero levantaba... un una vaca, no, no, no. no porque digo, bueno, la, la vaca, si no, levantaba una vaca, literalmente mi padre tenía carnicería y yo levantaba la vaca, así que no, <laughs> con suerte, tranquilo. Eh, eh, estamos hablando un poco en español o un poco en italiano, si me va el Cundi eh, en los 90 cambió esa, esa forma, ¿no? de quitarle esa forma, quitarle esa, esa cosa dura, de la marca demasiado, demasiado rígida, con, empujando el lado derecho, empujando el lado izquierdo. Siempre dentro de, la, dentro de las anécdotas, cuando las contamos a los alumnos, me pioche contarle esto una vez, estábamos haciendo sí, andate Buenos Aires con, con Claudia y. Eh, estaba el maestro Raúl Bravo. Maestro, no sé si lo, si lo he presentado. Sí, sí, que sí, raúl, lo conozco. Sí, raúl, sí, sí, sí. Raúl eh, siempre ha continuado con su estilo, con este estilo duro. Entonces, ah, le presento al maestro, a Claudia, a Ushita Claudia. Como, sí, como, dice, sí, como diciendo. Sí, sí. Y les le marca, eran muy. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl era. Raúl. Era, eh, raúl Genio, un Raul. Genio, Raul. Sì, sì, è interessante, è bellissimo. E allora, mi dicevi sì, che negli anni 90, comunque c'è stato lo sviluppo anche didattico. Sì. Sì, sì. Ah. sì, è stato molto questo sviluppo, sviluppo didattico perché si incorporano ovviamente eh, tutta questa massa di De la, danza, de la danza clásica, las bailarinas eh, eh, primordialmente. Y las bailarinas fueron escuelas que fueron. Eh, son escuelas que son. Uh, ah, no, eh, Um, ¿cómo Amorbidito un poquitino al enseñante ¿no? porque si, cosa buscaba? Sí. el bailarino, el bailarino o el milonguero buscaba ver la bailarina brava bela, canto, me venía de una academia anche certo. Sí, sí, sí. no solamente cuando comencé comenzado a enseñar yo he tenido la fortuna de poder colaborar con diversos milongueros que en cualquier momento me han ofrecido o me han comenzado a hacer exhibiciones aunque loro me, me han oído antes que le habíamos visto, de que dice cómo te debemos, debemos meter en pie de davante a una, 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 una exhibición. Muchos debemos una exhibición. Entonces, esta gente, incluso, ya había como asistente de la bailarina. Eh. Mm -hmm. Luis diceva, ¿Por qué cuando metes la pata así, estirarla? Ley, decía, así, porque la proyectaste como un tandú y la mm -hmm. <laughs> abriste a la segunda no abrí la pierna no la, se empezó se comenzó poco a poco ha comenzado poco a poco a darle esta forma de estructurar de hacerlo un poquitín más académico no más escolástico sí sé que había o aún un, un par de amigos allí a Buenos Aires que eh, me contaban mucho sobre el discurso E quel confronto con, contro eh, milongheri folcloristi i loro che erano gente di Milonga, eh, sapevano ballare così, no? Dici no, siamo andati una volta a fare un'audizione a una cassa di tango, e arriva il chavon che non sa ballare, mette un piede in scena tutti abbiamo fatto così. Y ya no me han dado bien claro, claro, claro. Bueno, porque es la presencia, la presencia del folclore. El folclore, eh, la famosa frase pecho argentino, el pechito argentino. Mm. Pecho argentino, que es, es como un poco acá como el círculo, ¿no? Como el siciliano. Que todo sí, todo el sí, sí, sí. Y el gaucho, el gaucho lo tiene porque el gaucho es cuando puso un pie mm. lo Lo ve todo el mundo. Lo ve mm. todo el mundo. Por eso, bueno, al inicio, cuando se crea la compañía Tango Pasión, eh, que estaba compuesta por grandísimos bailarines que venían casi, casi todos del folclore. Sí. Por ejemplo, en cuanto momento crítico, los milongueros la, la llamaban o, eh, gaucho Pasión. Mm. Pero fue eh, lo no, que apertó... Fenómeno, el fenómeno. Campo, Fenómeno no, todo, estamos hablando de Juan Corbalano, Maro Campo, Mar eh, eh, ruso, el... el... ruso, sí, sí, sí. Y sí. Ruso, Siliento. Eh, eh, estamos hablando de, de sí. señores que... Sí, sí, ¿sí? Sí, sí, Era muy difícil pararte al lado de ellos, muy difícil. Yo, yo como gaucho, me tocó una, una vez la experiencia en el ballet folclórico nacional, yo fui eh, también integrante del ballet folclórico nacional de Argentina. Mm. Y asistente de dirección y repositor coreográfico de DOPO, que ha andado vía Roberto Herrera. Mm. El ballet se crea en el año 90, Roberto en el 92, fin del 91, en el 92, va vía y ci meten a 5, 5 bailarines un poco a la prova, y son rimasto yo como asistente repositor. ¿no? En el 93, en 2000, perdón, no, sí, en 93, no en el 2000, en el 93, iluso yo, 1993. Piú o menos me toca hacer Fare la reposición de una ópera que se llamaba Martín Fierro. Sí. La ópera de Martín Fierro. Eh, un año de laboro para la reposición de esta de cuesta maravillosa ópera. Eh, y arriba, un mes eh, prima del debut, viene eh, Omar Campos. No sé si tú te la hay presente. Sí, sí, sí. Omar Campos. Tanta de... ropa. Tanta sí. ropa viene Omaro Campo y le toca eh, viene obviamente a hacer Martín Fierro porque Luis ya lo veo hecho eh, pero para no, y el Martín Fierro era Omaro Campo o sea, sí Omar Ocampo. Y me toca para a mí en aquel momento, yo hacía facevo, facevo dos personajes. Uno hacía el indio que dentro de esta ópera de cuesta le toca, era un cacique que lota con Martín Fierro. Y después el sargento Cruz que era el compañero de, 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 de esta aventura de Martín Fierro. Cuando me toca hacer el indio, yo esco, salgo, tango la boleadora, me le pongo delante y Omar me guarda. Yo con la boleadora dije. Negro, guarda que hay un choco, cuesto. Estamos. <laughs> <que> estamos... <laughs> estamos probando, soltando. Estamos... Es de mentirita, eh. Le digo. Es de una lama de 40 centímetros, primero el facón, cuesto. Se me pone adelante, me guarda, tira la mano, me guarda, coches. Te digo, no, me guarda que estamos chocando. No, no. <risa> <risa> no, no. Omar Ocampo ahí adelante, te digo, veramente. Mm, bueno. Ahí, pues pero te veo también hablando uh, de, de Juan Corbalán de lanza mía, qué bailarín, sí sí baila. eh, Juan Juan Corbalán a mí me parecía tantísimo y, y tango tango pasión es un espectáculo que a hoy ci sono delle coreografie bellissime, meravigio, meravigio. meravigliose, c'è quella coreografia della milonga del russo con, con, il Martignan. con, con Martignan, tanta, tanta roba, cioè, iconica, 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 loro due, no? iconica, sì, 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 quella è, 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 sì, sì, è bellissima, quella dei finali, tutti con i finali diversi alla fine, cioè bellissima, han hecho tantísimas no, cosas no, por no, cuesta no, de utilidad que digamos no no digo que el milonguero no chela no chela, chela lo estudio no es que no chela no lo ha estudiado no ha estudiado no, no esta eh, idea de, eh, la, de, del grupo del grupo folclore o sea del grupo del ballet ¿no? del, de, 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 de la formación en grupo eh, sí. la preparación que tiene el folclore cuesta no que te da tanta roba en grupo, tanta roba en grupo. Angel, eh, seguiamo, eh, continuiamo un pochino, andiamo più avanti. E, e allora, visto che quando hai cominciato, quando hai cominciato a, a venire in Europa, in Asia, come è, com è, com è andata quella? Bueno, yo he avuto la, la, bueno, la fortuna porque, gracias a Dios, el trabajo mío en Buenos Aires eh, ha funcionado. He estado siempre, siempre digo, he estado cocolato del, del, del público, cocolato también del ámbito, porque he estado bien voluto, sea dentro de los milongueros, que sí dentro de los eh, eh, profesionisti He eh, avuto la fortuna de que personas que arribaban a Buenos Aires me llamaban como maestro para enseñar fuera. Venían primero a, a las lecciones que yo bebo en la escuela argentina de tango, conocían la metodología, conocían el trabajo que yo hacía y me invitaban a venir a, a, a estas ¿no? a estas turnées mm. de, turné de enseñanza. Habíamos hecho tantísimas tournées artísticas con la orquesta de Mariano Mores, con, con, con José Colangelo, con eh, mm. Julián Plaza, digamos, son todos personajes... un... un un poquito conocido del de, ámbito, pero después, después con esta, la parte pedagógica, he venido a Europa, he venido Canadá por tantísimos años, eh, y en, en Asia, hacia, en China, incluso en China, eh, he vivido por casi ocho meses en Shanghái, eh, con un espectáculo que hemos portado, y enseñando y haciendo espectáculos, haciendo show. Después, en Japón, con, con las diversas tournées, en Corea, eh, stato el, el primo primo stato la, la gran la grande vitrina de todo esto, digamos el grande escaparate de todo esto. Buenos Aires y eh, la, los cursos en Buenos Aires, las escuelas que en las cuales enseñaban en Buenos Aires. Mm. E, qua, el, ¿El tuo primo viaje cuál es Mi primer. ¿Recuerdas? ¿O más o menos el primero? Más no? o menos el primero. Eh... È stato qui, eh, qui a Europa, credo che abbiamo fatto Germania, credo, Germonia. Eh, eh, sei venuto in compagnia o diciamo... Eh, in quel momento con, con, con la mia ex eh, copia di lavoro, in quel momento, Angela Toñanes, credo eh, credo che siamo stati in Germania. Mm. non ricordo bene sì. okay, credo che c'è il male è stato qui in Europa il primo ok 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 e, senti una cosa che, che sono curioso e, già i anni aspetta c'è che saluto anche che ti saluta ciao Sheila. Sì, sì. sì. ti, ti dicevo quando, ormai essendo un ballerino professionista E cominciando a, a, a girare E vedendo diverse realtà Come ehm, Cosa imparavi da fuori Che ti riportavi di nuovo a Buenos Aires Cioè tu uscivi in tournée Vedevi un po' fuori C'era qualche esperienza che ti serviva Per rinnovare Il, il la tuya filosofía de tango cuando reentraba a Buenos Aires o soltanto... On, on... Sí, 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 ci, ci son cosas que me, que me motivaban a, a volver a la emotividad, quella que era eh, eh, la pasión que la gente, con la pasión que la gente prende la pasión con la gente con lo que la gente prendeba esto, que no era suyo, no era suyo, y cercaban de viverlo como suyo. Mm. Y yo he vuelto he dicho, pero ¿por qué a Buenos Aires no se baila de Piú? Porque estamos hablando del tango, sí, mundial, todo lo que sea, pero si, vamos, tú vas a, vamos, si hablamos de números, no es sí, sí, sí. un número gigantesco, ¿cuello no. que se baila en Argentina? aquello que se baila en Buenos Aires? Entonces, no, 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 Es una comunidad, para los 47 mil millones que seamos en Argentina, es una comunidad que no es no es, es gran qué, digamos. Certo, yo yo veo esta pasión, ¿no? de, la, de la gente cuando se prende,va, aunque haciendo las cosas tra virgoleta mal, eh? sí, sí, sí. la pasión con la cual hacer eso. Porque Buenos Aires, porque el tango, porque ay, tú le hablabas, ¿te has andado mal alguna vez? No, 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 pero me estoy me informo, o sea. O sea ya con solo informarse, con buscar, buscar, eh, buscaban información de todo, de revista en cualquier momento, revista, internet poco, googlear poco, todo, pero la información que ellos cercaban. Eh, y CD, eh, y CD para la, la música, esa pasión es la que me reportaba cuando, cuando volvía a Buenos Aires y digo, que decía pero por debe divulgar de più se debe divulgar de porque todo todo tú te cuesta pasión que no habíamos afuera se conoce le cuesta pasión eh, più escénica digamos, no sí siempre, yo siempre digo que el tango el tango tradicional el tango de la milonga le debe tanto respeto y debe reingraserle tanto al tango profesionista Más chesto. Tanto. A volte los milongueros se, 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 se encasinaban, se, se encabolaban por esto que yo he dicho siempre, pero lo han capido después, ¿no? cuando también loro han comenzado a ver con este fruto, ¿no? porque no es que a Europa, hablamos de Europa, a Europa, llegaba una copia de milonguero y la ponía dentro de un palco de llenico. No. ¿Ma dove? han no comenzado. Arribaba la fantasía de los paco finolingües, arribaba la fantasía de cuesta esquina nuda, arribaba la fantasía de cueste elegante uomo di sempre facendo i trucchi salti. La gente se enamoraba de todo el cuero, andaba a Buenos Aires a chocar el cuero y se trocaba con otra cosa. Mm -hmm. Se sí. trocaba, se trovaba, o sea, el loro encontraban la forma, la forma y entraban a la y encontraban el alma. Arribando no? con, con el alma, que donde, queude el momento que habían hecho, no, de enamorarse de esta danza con el ánima que ahí. Por esto digo, siempre digo que el tango, el tango le debe tantísimo uh, al tango escénico, de fato. De hecho, hoy eh, que habíamos vissuto, hemos condiviso palco, habíamos condiviso experiencia historia con el maestro Juan Carlos Copes, eh, siempre es una persona que debe deve, deve sonar siempre su nombre y e estar en la boca de tutti bailarines. porque a noi le debemos a lui, que ha creado sí. el bailarín profesionalista, que ha creado el mestiere de bailarino profesionalista, eh, y es quello que ha ayudado a que el tango no se si perda. Si se pierde el tango, veramente está todo de puesto, porque eh, cuando son y sí. Eh, cueste, digo, digo, puesto gladiatori que son llegados a la Francia, eh, que están tango, tango, tango argentino. Sí, uh -huh. son milonguero, más erano eran professionisti. profesionales. Eh. Estamos, uh -huh. estamos hablando de Gloria de Eduardo, los Dinsel, los Rivarola, son uh -huh. uh -huh. Nelson, Carlos Cope, sí, Mayor Elsa María, Virulazo, también los más milongueros eran ellos, pero eran sí, bailarines. Sí, 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 sí. Bailarines, sí, sí. sí. Bailarines. Entonces, sí, sí. Sí, absolutamente. Y, y, y que y andaban al parco, aunque a vilurazo, a virulazo. Salía al parco, pero no, no se metía a milonguear. O sea, tiraba todo lo que cera y no, lo no, que no cera. No, no, <laughs> pero, eh, aparte, cuando, cuando estamos hablando de que tú dices tiraba lo que cera, la gente debe capir que no era solamente caminar. O sea, el caminar a una, a una expresión que se debe definir. Si es solamente caminar o de la forma en la cual caminas una figura. Mm. Metes el peso ¿Cómo metes el peso? ¿Cómo haces el paso de una figura? Los milongueros tiraban figura, corría sangre entre los milongueros, si sí, alguno le robaba un paso al otro. No es que le ha robado una caminata o le ha robado la escarte, le robaba un paso. Voy a decir que inventaban o secuencia y se la se las fachaban propia. En mm, mm, mm. la época de antaño de los milongueros que, de Villa Urquiza con el de Villa Crespo con el de acá, que de acá, que, que cuelo que el bailarín famoso de cuela milonga, tiraba un paso de Julito en la milonga, donde no era cuartito venía a la barra, andaba, andaba todo tuto el, tuto el grupeto a la cuela milonga a piquearlo, porque rubaba, pas, rubaba pasos, no robaba caminata. No, los tiraban pasos sí sí no no, no soy en el tema que sola solamente no obviamente debemos hacer el hincapié caminar la forma que se camina pero la forma que se camina un paso también el momento el respeto la educación de cuándo se puede cuándo no se puede mm, 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 mm. sí Ángel eh, pasamos a, a a la tuya <coughs> digamos al campo de tu te come ballerina, ballerino, scusami. Quando fai una adesso non più in compagnia, adesso, adesso quando fai una come, come ti vivi l'exibisione? Come la prepari? Come, come funziona? Bueno, ha cambiado la forma eh, con, con el tiempo, ha cambiado la forma al inicio. Sí, estructuraba mucho eh, sobre coreografía, sobre dónde estaban dando a hacer esta exhibición, el tipo de público que era, sí, porque mm. si uno habla a nivel global, ¿no? a nivel de país, eh? una, una exhibición que tú puedes hacer en el Japón, no es esa exhibición que tú debes hacer en Brasil, que. Que el, el espíritu de la gente, lo que se espera es una otra cosa, ¿no? Cierto, certo. Eh, en el Japón debe, debe bailar de más, un tango más tradicional, en el Brasil y en Estados Unidos, todo es un fuego de artificio. Sí, sí, uno, sí, sí. uno, uno, Primero lo he preparado todo así con una idea coreográfica. Eh, ya con. Arribando un poco, yo digo que soy un vecchio de anima ¿no? Aunque soy yo, soy yovanísimo, 53 Vabbè, años. anch'io. Eh, da, da tanti anni vado molto por eh, la improvisación dentro de la exhibición que no es. Eh, Esto quiero tolearle el tema de que alguno, qualche qualche volta, alguno ha detto que improvisar es un poco mancarle el respeto al público. Yo creo que no. no, no. Eh, eh, creo creo di no. Creo que improvisare anche no mancarse el respeto a uno porque tú como ti trovi eh, no seas siempre iguales, no seas siempre iguales, y lo que te da la gente en cual momento no es siempre igual, no es siempre lo mismo. Eh, uh -huh. Conectarte con la tu acompaña de baile, conectarte con la música, conectarte con la lucha que, eh, que, que hay en cual momento, conectarte con el ambiente, con la gente, si está bichina, si está lontana. Eh, cuando uno hace coreografía, en este tipo de espacios, estoy hablando de exhibiciones de Pion Milonga, ¿no? no te puedes estructurar mucho con una coreografía porque te te el público se si, te, si, si... Sí, después no hay un frente cioè... un fronte decimos yo me o sí pero yo me conecto primero con, con la mi compañera. primero de todo lo he hecho siempre pero siempre era la estructura de una estructura coreográfica, del público, como te dicevo, pensabas, dónde estaba. Hoy, en más, eh, a cosa se sucede, se acade a nosotros, no dos. Eh, ¿no? Eh, yo siempre, siempre pongo una, una pregunta cuando preparo a la gente y bailarines, y le digo: ¿Cosa nace prima? ¿El movimiento te porta a la emoción o la emoción te porta el movimiento? ¿Sí? Son los dos. Es una pregunta que le faccio siempre a bailarines, ¿no? Yo siempre digo que el movimiento que la gente ve le crea una emoción, y mm. e yo siempre digo al bailarino: debes buscar una emoción para crear el movimiento. El movimiento. Mm cuesta para poder encadenarlo. Entonces yo cerco la emoción dentro de lo que me sucede a mí con la mi acompaña a mí con la mi acompaña y la música a mí con la mi acompaña la música y el espacio a mí con la mi acompaña la música el espacio la luz a mí con la mi acompaña la música el espacio la luz la gente mm -hmm. Esta emoción este movimiento esta emoción que me da todo aquello va a crear un movimiento que a la gente le va a provocar una emoción. Bello, bravo, sí. E approfittiamo anche per, per salutare la tua compagna. Sì, sì, sì sta girando sì. qua per la casa, sta girando. S salutiamola, salutiamola anche a lei. Salutala da parte nostra. Ti salutano e... da parte loro, Claudia. Ti saluta con Ciao, Claudia. Claudia, saluto. Claudia, Claudia, saluto. <ride> Claudia, eh, eh, ok, e, ma quanto, quanto sei nervoso a fare? Sei uno... Que ¿sei nervoso prima de la exhibición, ¿eh? Abastanza. Eh, Abastanza mm. nervoso, eh, nervoso por la responsabilidad. Abastanza nervoso por la responsabilidad. Pero que en el momento que generalmente, últimamente, cuando inicio una exhibición, sueno con la testa basa o que uso, en cuanto suena la primera nota que apro yo que alzo la testa, desaparece todo. Desaparece todo. Ci siamo noi due. Ci siamo noi due. Dopo, se a la gente le piace o non le piace, è problema della gente. Dopo. Io cerco di se cerco io cerco di connettermi con lei. Dare, non cerco di convincere a nessuno, Julio. Mm. Non cerco di convincere. credo che, che abbiamo parlato una volta di questo: di cercare sì, di non sì, convincere. Sì, sì. Eh, cerco di non convincere. tengo que ser convinto yo con lo que me está sucediendo a mí con mi acompaña con te dicho con la música con, con este espacio con lo que sea con la gente que está cerca pero no tengo que convencer si arribo a convencer, sono felicísimo si no si arribo a convencer, sano felicísimo porque he dado el medio sabes que este concepto es maravilloso imperniente y, y, I, I credo che sia sottovalutato perché mh, alla fine mh, cioè non, non possiamo influenzare a tutte le persone che ci vedono de un stesso modo eh, quello è fuori della nostra zona di controllo di controllo no e, senti e e angel maestro sì. Angel Maestro, ti ehm, cioè, certo che sicuramente ti piace insegnare, ma ehm, come una lezione, tu come sì, organizzi sì. una lezione? Eh, ultimamente sono, eh, diciamo, ultimamente no, quasi sempre sono stato un po' disorganizzato, in che senso? Mm. Eh, praticamente non ho pianificato mai una lezione. en anteprima sin eh, saber qué grupo te veo antes si es un grupo en el cual ya conozco obviamente Ok, andrò avanti di questa forma, vediamo perché, perché conosciamo, conosciamo il gruppo, no? Sì. Eh, una cosa è la, la lezione in scuola, che uno più o meno già conosce il gruppo, l'altra cosa sono le lezioni di stage o quando tu vai a fare fuori, no? Realmente mm. pianifico poco, per questo a me il tema questo è quando ci chiedono i tips, ci chiedono i nomi della lezione, eh, sempre sono un po' infastidito a dare i nomi della lezione, no? perché bueno, ci è successo una volta, incluso ci è successo con, con, con Claudia, siamo andati a, a Calgary, el, el, la classe era di avanzati, non so sé quanto, abbiamo do, do, dovuto dare i nomi del questo, siamo arrivati là, e abbiamo detto, questo è un scherzo, mm -hmm. o sea, questo, questo le ho detto alla gente, questo è un scherzo, di <ride> quali avanzati stiamo parlando? O sea, stiamo dando un nome tutti seri così bueno. come enfoco? Eh, sempre cerchiamo di io lo faccio bailare molto all'inizio faccio ballare molto all'inizio per vedere un attimo come liberare in che livello siamo siamo tutti tirando verso l'alto tutti tirando verso il basso eh, c'è un, un eccesso di forma o sea di figura Una mancanza de musicalidad, o hay un exceso, no, que no es un exceso, pero un tema de muchas cosa rítmica que puedo bemar, donde puedo marcar, aunque la forma, donde a marcar, eh, diciamo, la, la, la parte lúdica, la parte creativa, la parte del movimiento. ¿no? Eh, generalmente la encargo así, siempre haciéndolo bailar al inicio, con diversos ejercicios, bailar con mano, sin mano, eh, eh, cercando diversos juegos, porque Para analizar un poco cómo está la gente en aquel momento, cómo, en qué condiciones se si, si trova, en qué un nivel es determinante pero a qué nivel o si trova sí sí nivel sí, sí. mete límites ¿no? no me gusta no meter límites pero pero decirlo digamos de una forma eh, 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 orequiable a qué nivel se si trova, ¿A qué mm. si trova? Como que hacemos bailar al inicio de una forma de una otra adecuada con una orquesta con una otra probar los ritmos para capir de dónde dónde con todo este grupo dónde ¿Cuál si es la mancanza? Si es più rítmico, si es más melódico, si es más pasional. Si es più... cerco, cerco, como siempre, coloca. Y a partir de la elaboramos el ejercicio. ¿no? El, no me piace llamarlo paso, le ¿no? llamo ejercicio, que finiscono en cuál pico la secuencia, pero un ejercicio para. Sí. Pero o una disociación o per eh, una musicalidad o per un, mm. un cambio de dinámica o per un cambio de dirección o per una alteración de movimiento finis un ejercicio creado eh, per eso bueno bueno eh, eh, podemos decir que eres un amante de los ejercicios eh, no soy más amante de la parte musical soy mm. amante de la parte musical yo creo que el ejercicio eh, È un elemento per, sì. non è l'elemento. Sì, 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 sì. È come, come tutto, no? Eh, mm. se, tu vai a fare, se tu fai un esercizio di calligrafia, io vedevo mio nonno che lui ha imparato a scrivere a casa e lui sì. aveva i quaderni di calligrafia e lui, lui che era non, era, non è che le piaceva fare mm. dieci righe, però quell'esercizio gli aiutava che dopo. trabajarse secuestro no yo creo certo. que el ejercicio la técnica es eh, un el elemento portante para ayudarte a desarrollar o, o poder usar lo que tú hay o reconocer ah. cosas nuevas no absolutamente absolutamente sí eh, preferisci eh, Certo, mi hai parlato che giustamente non ti piace molto eh, parlare dei livelli, però ehm, teniamo, tenendo tre livelli fondamentali, dopo non entriamo in merito ai livelli perché eh, è sì. un casino che non ti dico. <ride> no, te, tu devi parlare, devi, si Comincia a parlare dei livelli, Giulio, eh, questo se, sente al vecchio. Comincia avanzato, avanzato 2 e avanzato 3. Non parlare di principiante perché non verrà nessuno. No, no, non no. Non parlare di intermedio perché no, la mia compagna qua sta ridendo da morire. però eh, Tu devi cominciare da là. Quindi, se parliamo di livello, parliamo bueno, del livello avanzato. Esatto. Il livello avanzato 2 e l'avanzato 3. E ti dico è il mio livello: io sono un avanzi. Avanzi e eh, avanzi. io avanzo, anche io, anche io avanzo. avanzo. Eh, 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 io sono avanzi. Um, sì, sui livelli divento la follia. Um, qual è un gruppo? Che caratteristica ha un gruppo in lezione che ti, che ti piace? Quali sono le caratteristiche dei gruppi che fai in lezione che ti piacciono? Quello che fanno tante domande. Quello che fanno tante domande e che fanno le domande più. Eh, per oggi, considerato per il target del tanguero che se non fanno volcata colgata gancio contro gancio. La, la pregunta più stupida: come si fa un giro. Qual è il tempo. De, qual, è il, qual è il tempo a terra e qual è il tempo a levare? Mm. Eh, quel gruppo quel gruppo che, che sono, io credo che sono dei veri studiosi de, del tango. No? Credo che quello che cercano del capire come si fa. Eh, come si fanno le, le, le cimente di un palazzo? No? che quadro devo mettere dentro del palazzo? Quello che, che fanno la fondamenta del palazzo. Quello che mi chiedono come si fa la fondamenta di un palazzo, quello sono i gruppi che mi piacciono di più. Più che che quadro le mette, che quadro potrei mettere dentro. Sì, 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 sì. c'è Roberta Maria che salutiamo ancora e dici eh, come si avvicinano i giovani al tango eh, maria mh, suppongo che la tua domanda c'entri eh, qua nel territorio italiano no che ne dici il maestro angel come si avvicina il giovane al tango purtroppo è una eh, oggi qua è molto difficile eh, deve essere con musica più eh, orecchiabile per loro Porque al inicio cuesta eh, te, te da la sensación de una música triste, aunque sí. que, si quemarlo triste, sería melancólico. Pero lo parlábamos la vuelta a corsos, incluso sucedeva, si sucedeva a hoy, sucedeva a las generaciones precedentes. Lo hablábamos la vuelta a con lo parlábamos con con Carl, con, 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 Ribarola, con Carlos Riverola, Éramos a cena con Claudia, con con Carlos, parlábamos de que en la década del, del 60, Sí, cuando la orquesta no comenzó a mucho tangos muy melódicos, muy... Eh, dice, sembraban boleros, sembraban lentos. Sí. Dice, nosotros dice, como jóvenes Dice la cosa, volvíamos diversión, volvíamos el punchi-punchi, ¿no? ¿Qué cosa volvían? Sí. Volvían la experiencia, volvían el ritmado, volvían la cosa así, que era la música più que más nos acercaba. Hoy creo que si, si existe una forma musical de acercarlo, es más con la música más... contemporanea loro no cercando di eh, questa questa orchestrazione che anche se almeno, almeno piacciono per bailare però sì per ascoltare l'orchestrazione moderna e sono sono amico anche di tanti di questi musicisti eh, più eh, no decada del 40 più moderna incluso nella sonorità più non lo so vota più che, che más otros aires, más esta música que, sí, yo le meto música a veces a los jóvenes, metemos música, ya nos han llamado varias veces a hacer lecciones de villages turísticos aquí, en la cual sí. venía un grupo, un grupo, una, una vacanza que hacían salsa y e tango. Mm. Después la salsa, Julio, yo le metía... No, 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 no. Le mettevo, e, le mettevo, y, claro, mettevo un disco e te mi, mi facciavano causa. Mi fanno causa proprio si si la perdi. per, la per, la per tutti questi... De... E dopo questo, dopo che loro si avvicinavano, no? dopo questo, diciamo, ora volete sentire la musica tradizionale del tango? Esatto. Eh, interessante, interessante. Però non passava dell'interessante all'inizio con i giovani. Eh, no, no, no. no. <ride> eh, questa cosa, questa cosa di avvicinare... Cioè, è molto difficile, no? Questa cosa della distanza... Eh, tra, tra loro, cuesta esta cosa de mantenerse de manina, pero manina distante, cuesta esta cosa del abrazo, un poco, eh, un poco, ancora, hoy, para el joven, eh, un poco, un po', eh, eh, ¿cómo se dice?, embarazante. ¿no? Mm -hmm. in parte, bueno, Steampunk King Tango me dice, porque yo chelo una paz como compaña, eh, questo, un giorno tú este hacer una entrevista, esta paz. Absolutamente, sí. Es e Leila que. Yo eh, soy un poco ortodoxo dentro de, la, de, de pensar las ideas, no de las coreografías, porque me piace mucho la contaminación. ¿no? Un giorno viene esta Pazza y me dice: ¿Ho oh, una idea de fare un espectáculo? Sí, dice: "Facciamo steampunk? Steampunk. Eh, que, que creo que le he tolto el saludo por dos semanas. <laughs> Yo tolto el saludo por dos semanas. Me ha convinto y hemos hecho una obra una de 20 minutos de steampunk en tango. Que está tan maravilloso. ¿Sí? <laughs> está tan maravilloso. Está tan maravilloso porque habíamos utilizado de la música cuesta que te digo, de otros aires, de gotas, eh. y todo el vestuario. Habíamos fatto una... Una, una milonga retrofuturística, ¿no? Que se llamaba, que era este milonguero vecchio que ascoltaba la radio, que era un, una especie de museo y todo esto comenzaba a aprender vida pero realmente es todo muy interesante. Entonces hemos hecho esto. Parte... Brava Claudia. Brava Claudia. Sí. Brava Claudia. Eh, bueno, me ha, Claudia me ha metido un otro grandísimo empeño un par de años fa cuando ha escrito la ópera Siete pecados capitales. Sí. O sea, lei parte sempre così, no? No, è che facciamo la storia la storia del tango con il farolito e il bandonione che tocca con il tizio. Lei bla, per i sette peccati. No, no, sette peccati capitali, ha scritto i sette peccati capitali. Sai quando me lo ha detto? Quando già l'avevo scritto. C'è premeditazione. No, y alevosía, se dice en Argentina. Premeditación y alevosía. En la leche significa mucho, es muy duro la condena, premeditación y alevosía. Mm -hmm. eh, eh, bueno, ya la veo escrito, da años que venía escribiendo lo esto. Solo me dice, me manca la música. ¿Podemos hablar con la Beltango? Porque no son cinchistas si de la orquesta Beltango, sí. Dice, sí, bueno, pero debemos do, darle cosa pensi tú con el sentimientos. Bueno, ya chelo el elenco. Ya veo el elenco, aunque de qué cosa voleva para ogni cosa. Oh, Entonces, sí. Le hemos mandado la música a la Beltango. Toda la música de Siete Pecati, siguiendo las indicaciones de este sentimiento que le probaba en, en Oni Pecato, y me gustó coreografiar el Siete Pecati, los Siete Pecates Capitán. Bellísimo. No, maravilloso. Vengo a los foros de las cosas interesantes, cosas que uno estructurado de una forma a volte no la piensa, ¿no? Cierto, eh, certo, cierto, eh, cierto, absolutamente. No, no. la, la, la testa, le camina a mí, ley un matemático, un doctor en matemática, que imagina que la suerte testa... Bello, bello, bello. Senti, io approfitto adesso per... Sì, Claudia mi, mi sente, sarebbe buono che lei mi confermi, cioè, davanti a tutti non credo che mi dica di no, possiamo fare un'intervista, visto che lei è una matematica e soprattutto e una, sì, grande sì, è una grande ballerina. una Esatto, sì, sì. Oh, ok, ok, ok. Allora, per, per, tu, tu sarai il nostro contatto. Ok, perfetto. Esatto, esatto, esatto. Angel, ehm, sì. allora, stiamo arrivando quasi all'ora e voglio entrare su un tema velocissimo, sì. ehm, ehm, ma lo tocchiamo così poco perché non c'è molto tempo. Eh, tu, che consigli dai a tutti, diciamo, tutti i ballerini? Che, soprattutto tutti italiani o capitano in Italia come me che eh, fanno del tango il, il loro mestiere cosa consigli consiglio primo, eh. primo non cercare di imitare a nessuno non cercare di imitare a nessuno eh, vivere la il suo, la sua professione il suo mestiere dalla sua persona De la persona. Porque cuando uno cerca de imitar uno, siempre estará vendiendo un producto que no es suyo. Y e si tú no crees en eso, si yo cerco de vender a, eh, no lo sé, so, digo personas que, que adoro, eh, a, que, que admiro tanto, a Roberto Herrera, o cerco de vender a Carlitos Rivarola, o cerco de vender a Facundo Pinheiro, con el mío estilo, con el mío baile... Eh, no seré honesto con no seré honesto ni aunque con el alievo, porque estaré de venderle eh, fotocopio por un original. Entonces, mm. primero de todo, es ser original en lo que, eh, en que volete, volete vender, o volete, volete vender en el senso, eh, sí, sí. hablando del, 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 de la persona como producto, Segundo, es no eh, enfermarse más de estudiar. No enfermarse más de estudiar como maestro, porque una, una, siempre digo lo stesso: la persona que piensa que es arribata, es arribata. Sí, o sea, sí. No andará oltre. Y quindi no podrá dar más puesto. Pienso que el, la honestidad con ese es de pensar que siempre eche qualcosa de, de imparar, es qualcosa de revisionar, cual ¿sí? algo de modificar, porque evoluciona. Hoy, hoy, no estoy, hoy no estoy bailando como bailaba cuando veo 14 años, estamos hablando de 39 años fa no vale como 39 años fa eh, si 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 se hubiera con si fuese la profesora si fuese si, si rimasto con si aquella si eh, idea de de ballo o no tú la entrevista se la está haciendo un otro eh, creo que primero de todo eh, la honestidad y la, la originalidad y no perder de vista se sí mismo eh, como persona sin tratar de imitar a nadie mm, mm, mm. pensar que ogni persona ogni persona lo, lo digo así brutalmente siempre como lo digo cuando digo cuando, digo cuando se deben acercar a una dona pensar que davanti no es un, un pedazo de carne lo que hay sino que son un pedazo de historia y cada ogni persona tiene ogni persona una forma de relacionarse con los demás, Entonces, uno debe buscar siempre de ser lo más eh, abierto posible a capir la historia de quienes hay davanti como, como enseñante o como público o como lo que sea. ¿no? Mm, 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 mm. Buenísimo, Ángel. Eh, niente, yo te agradezco muchísimo. Gracias Julio, gracias Julio por esta rúbrica que estás haciendo, que, que fai, por esta entrevista que, que, que he visto que, 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 que segue con constante he visto la Vuelta a la de Giselle, una carísima amiga, eh, mm. Janina, digamos, son, son, que veo que siempre hay de, de, de tantas cosas, de tanta buena información, y de este cueste grano de arena que oye uno mete, Tu non solo lo metti con questa rubrica, sino che lo fai con il tuo ballo, che già hemos parla abbiamo parlato già al tempo. E questa rubrica, veramente mi sembra molto, molto ricca per, per, per questo approccio, no? per la gente che già c'è, e per la gente nuova. Certo, sì, assolutamente. Ti ringrazio tantissimo. Sì, per me è, è, è un piacere, io mh, sono quello che più impara, devo dire. E... E va benissimo, Senti, ti ringrazio tanto e ti scriverò per, il, per la questione della professoressa Claudia, che chiama <ride> i sette peccati La L'opera si chiama Siete Peccati más uno. tango. Ah, attenzione, attenzione. E, diciamo che, ok, e, niente, eh, Angel, ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo. Grazie, grazie, ti grazie. mando un abbraccio e spero vederci presto. Que se vale siempre sí, 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 el tango, y te organizamos y andamos a a Milano. Sí, sí, a Milano, le facciamo saludos, nos venimos a trovar y andamos a milongar ensieme. Absolutamente, sí. un abrazo, caro mío. Ciao, un ciao. saludo ciao. a toda la audiencia, chao ciao, ragazzi. Yo vi ringrazio, è stato muy piacevole. Eh, un'ora, un'ora y pochissimo tiempo con el maestro Ángel, que è stato muy chiaro. Io comunque da 37 a 39 anni che balla da un bel po' infatti si vede perché si muove molto bene devo dire detto ciò come vedete il prossimo martedì 27 alla 21 avevamo questa intervista con l'Autaro Tango è un DJ Piemontese o oh, che abita a Torino non so se, non so se sicuro ci sono si è piemontese io vi ringrazio e niente ci vediamo il martedì un abbraccio a tutti